Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde-noche ya aquí, bueno, en un espacio muy, pero muy lindo, muy agradable. Lo vemos ya bastante modificado luego de las últimas veces que vinimos. Estamos en el espacio Sutieg, bueno, ustedes me van a decir específicamente cómo se pronuncia. Bueno, Nico, empezá contándome qué estamos haciendo acá, quiénes están presentes acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eli, buenas tardes a todos y a todas las televidentes que están del otro lado. Bueno, como muy bien dijiste, estamos acá en Espacio Suti, que es un espacio cultural que venimos construyendo junto al equipo. Ahora, puntualmente, está a punto de comenzar una clase de niñas de 7 a 10 años de teatro, que si bien el espacio se empieza a gestar, ¿no?, como con teatro, ahora hay otras actividades que también son folclore, zumba y yoga. Hay actividades para todas las edades, así que, bueno, nada, estamos muy contentos que estén acá y la idea es poder invitar a la gente a que nos conozcan. Funciona en el primer piso del Club Compañía, así que, bueno, ahora vamos a seguir explayándonos un poco más de todas las actividades que hay. Bueno, súper interesante porque no solamente presentan, digo, bueno, se dan clases de teatro, sino también que empezaron a anexar otras actividades que, bueno, son súper interesantes y, bueno, la verdad que está bueno que lo sepa la gente para que se acerque. Sí, así es. Dado que también la dificultad este año para las actividades culturales, de no conseguir un espacio para muchos profesores, tomamos la decisión de abrir el espacio y poder sumar profes de otras disciplinas que tengan un espacio para dar sus talleres. Y la verdad que entre todos nos fuimos ayudando a gestionar el espacio y también a brindarnos un lugar de trabajo. Bueno, me gusta esto, porque se empiezan como a expandir y por ahí a veces eso está bueno, incorporan gente. Bueno, Mari está acá con nosotros, que también nos va a contar cuál es tu participación en esto. Queremos después verte actuar también. Ah, pues me van a ver actuar, porque también actúo. Bueno, la idea del taller es que sea progresivo y que haya una continuidad pedagógica. Entonces, yo estoy en el grupo de los más chiquitos, con el profe Nico y con la señora Lari. Y bueno, a partir de los 4 años pueden empezar a venir. Y es un taller de juego orientado al teatro. Se hacen distintas actividades con distintos lenguajes artísticos. A veces, en una misma clase hacemos un montón de cosas. Pintamos, trabajamos con canciones, bailamos, cantamos. Y bueno, y también jugamos como actuar, digamos, como preparándolos para la actuación, para después los siguientes años. Exacto, para las siguientes etapas. Mari, ¿en qué horario y qué días están haciendo esto? Los niñas de 4 a 6 estamos los miércoles de 18:30 a 19:30. Los espero. Bueno, están todos invitados entonces, Nico. Y ahora estamos también en plena clase, podríamos decir. Sí, estamos en plena clase, que ahora van a ver un poquito. No, quería retomar algo de esto de lo que decía Leo, que me parece importante. Bueno, que buscamos una forma de ir tejiendo redes entre distintas disciplinas, entre distintos artistas. Por eso también, bueno, abrirlo y ir abriéndolo a la comunidad. Me parece que también es importante agradecerle a todo, más allá de que el equipo docente es más amplio, hay de distintos profes, agradecerle mucho también a los estudiantes que vienen porque son un pilar fundamental para sostener el espacio y están todo el tiempo acompañando cuando hay otras actividades, cuando hay alguna varieté, cuando hay que pintar, cuando hay que acomodar. Bueno, también se genera eso, se genera que a veces los adolescentes nos ayudan con los más chiquitos, los adultos con los adolescentes y bueno, ese ida y vuelta también es algo, un poco la forma en que nosotros vemos el arte, que vemos el teatro y que queremos seguir apostando en este espacio cultural. Exacto. ¿Qué días funcionan las otras actividades? Bueno, hoy los martes de 18:30 a 19:45 está el grupo de niños y niñas, que es el grupo que continúa el grupo de Mari, donde contaba. Luego los miércoles de 20 a 21:30 horas está el grupo de adolescentes, que ese grupo, el grupo etario es de 15 a 17 años. Los jueves de 19:30 a 21 horas está el grupo de preadolescentes, que es el grupo de entre 11 y 14 años. Y los martes, 20 horas, el grupo inicial para adultos. Es un grupo que se armó este año de personas que comienzan en la actuación y en el teatro. Y los jueves a las 21 horas está el grupo de avanzado, que ya viene hace varios años, y de adultos también. Y entre estos grupos también la idea es darle una progresión, como decía Mari,
de año a año y seguir creciendo. Hay diferentes expectativas entre los estudiantes. Hay muchos que vienen a tener un espacio de recreación y hay muchos que vienen a buscar una formación en la actuación. Y bueno, por suerte hemos egresado a muchos adolescentes que hoy en día están estudiando actuación o están estudiando un profesorado de teatro. Muchos que también actuaron en obras, que luego fueron convocados por directores, y me parece que eso es un gran logro para nosotros. Esto que decís es muy importante, porque hemos visto también, venimos de haber visto también hace unos días los chicos de los Juegos Bonaerenses, que no ganaron una copa, pero que arrancan en lo local, y esto de lo local, lo importante que es, pareciera a veces que los primeros pasos a veces no se tienen tan en cuenta, pero es ahí el inicio de lo que van a hacer después. Por eso es tan importante esto que ustedes generan, ¿no? Las redes que de esta que hablabas vos, Nico. Sí, sí, y para además nosotros tenemos claro que estos espacios dejan una huella en el estudiante, por más chiquito que sea. Entonces, bueno, eso, buscamos generar un espacio en que más allá de que venimos, nosotros enseñamos teatro teniendo en cuenta que las expectativas son diferentes, poder acompañarlos, que se diviertan, que aprendan a través del juego, en un lugar respetuoso, que se sientan contenidos, porque bueno, después es también en el día a día, digo, acompañar en otras cosas que van surgiendo y que bueno, que si bien nos reúne el teatro o el arte, digo, puntualmente nosotros somos los profes de teatro, después, como bien decía, está yoga y está zumba y está folclore. Pero bueno, venimos como trabajando en esa sintonía. Okay, me encanta. Bueno, quiero que me digan dónde estamos para que la gente se acerque, para que la gente pueda consultar, para que la gente diga, bueno, che, a ver, yo quiero que los chicos míos tengan teatro o hagan alguna otra actividad. ¿Dónde estamos? Y, bueno, ¿a partir de qué horarios los podemos encontrar? Bien, bueno, los horarios los dijo un poco Leo, después yo sé que vos se le ibas a poner una placa, porque por ahí repetirlos así es, o sea, me los acuerdo, pero es muy engorroso por ahí para el que lo está escuchando, pero bueno, sí nos pueden buscar como Suti Teatro en las redes, que ahí va a estar toda la data, y funcionamos en el primer piso del Club Compañía, 9 de Julio y Bernardino Esperanza. Hay gente prácticamente en horarios de lunes a viernes, hay gente... Y lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, hay zumba a partir de las 14, después, más tarde hay folclore hasta las 10 y media de la noche, martes, miércoles y jueves hay teatro de las 6 a las 11 de la noche. Hay que pasar nomás. Sí, sí, hay que pasar y si no escribir a cualquiera de las redes. Y no, algo de esto, de que se animen, de que se acerquen, porque no es necesario tener ningún tipo de experiencia y que, bueno, que yo creo que es un espacio que lo van a disfrutar. Totalmente, aparte que se genera una comunidad muy muy linda y después de acá salen otros proyectos que también son muy lindos. Sí, sí, claro, bueno, el año pasado, a fin de año, salió una varieté, el año pasado todavía había solamente teatro, este año la idea es que esa varieté siga creciendo y que haya como otras actividades, otras disciplinas artísticas, y ahora no tenemos fecha definida, pero pronto ya lo vamos a anunciar, vamos a hacer una clase abierta de teatro, una clase gratuita, que la idea es que a partir de los 14 años, quien quiera venir a probar una clase, a venir a jugar, a poner el cuerpo, lo va a poder hacer. Así que bueno, pronto vamos a estar anunciando eso y abierta a la comunidad para que conozcan el espacio y conozcan la disciplina que enseñamos. Bueno, me encanta, chicos. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Felipe.